Murray. No corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray. Responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Aseagro. Monitoreo de lotes bajo riego. Análisis de semillas. Soluciones inalámbricas para el agro y el medio ambiente. www.aseagro.com.ar. Oscar Pemán Semillas presenta sus nuevos sorgos graníferos y sileros obtenidos a través del convenio de vinculación tecnológica INTA. Excelente adaptación a distintos ambientes, alto potencial de rendimiento en grano y biomasa total. Gran fortaleza de caña. Consulte por sorgos a Oscar Pemán Semillas. El gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer. Por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladerales lo menos hay que ser. La gente del frigorífico Millán ha estado desde la primer venta aquí en Buena Esperanza, en estas instalaciones que Mondino construyó hace 3 años. Y hoy es un remate aniversario, por lo tanto es un remate de festejos, una fiesta ganadera. ¿No es así, Gabriel Salas? Sí, es así. Bueno, hace años que venimos acompañando a la firma. Bueno, no podemos faltar al último remate del año, así que hemos estado acá. Realmente se ha hecho un buen negocio. Activos compradores, por otra parte. Sí, sí, con ellos sí, porque no solo le compramos en lo que es en feria, sino ellos nos venden mucha hacienda también en forma particular. ¿Les queda a mano este punto Buena Esperanza para hacer las operaciones, para las compras? En realidad sí, porque nosotros somos de Mendoza, así que estamos en un punto medio donde hoy en día el tema del kilometraje, el tema del precio del gasoil, los fletes influyen. Y la calidad que se está trabajando últimamente en este sector es muy buena, así que por eso estamos acá. Hoy día hemos hecho 2 tipos de compra, uno lo que es el gordo en sí para la carnicería, y hemos comprado también algo de invernada, porque tenemos un Firlot modelo en San Rafael, con el cual estamos un poco apaleando un tema de costos y por el tema de los precios. Así que hemos hecho una compra, un mix, para los 2 lugares. El presidente y el fundador de la empresa dice que el lema nuestro es la mejor calidad al mejor precio y en el momento oportuno. Así que trabajamos permanentemente para eso, para tener muy buena calidad y el mejor precio que le podamos brindar a la gente, porque nos consideramos, aunque sea un comercio, un servicio que le damos a la gente con el tema del precio. Domingo Redondo, el especialista en compra de hacienda que tenemos nosotros acá en la zona, y es el encargado de todo el Firlot que tenemos en San Rafael. Tito, nosotros lo decimos Tito porque todo el mundo te llama así, ¿no es así? La verdad que sí, que empezó acá la feria, que nos conocemos y bueno, todos me dicen Tito, exactamente. Tito, bueno, y hoy te vimos muy selectivo, eligiendo acá junto con Gabriel. Yo creo que se llevan buena calidad, ¿no? Sí, nos llevamos buena calidad, tanto como el gordo, como la invernada que hemos hecho esta tarde, y buenos precios nos hemos llevado hoy por hoy. Más o menos, si se puede decir un promedio, un numerito que redondee la parte de los gordos, más o menos, ¿cuánto pagaron? Y nosotros la vaquillona gorda estuvimos alrededor de los 9 pesos, la vaca gorda también anduvimos entre los 6.70, y el toro también se pagó 7, alrededor de los 7 pesos. ¿También compraste invernada? Exactamente, también compramos algo de 500 invernada. ¿Menos los precios? Y alrededor de los 10, 20. ¿El novillo? ¿El novillito? El novillo, sí, compramos novillo. Y un lote de vacas preñadas compramos. ¿Qué pasa cuando entró la vaca preñada? Pareciera ser que se encalmó la plaza, ¿puede ser? Sí, nosotros, en el caso nuestro precisamente, hay que jugar con muchos factores, tanto como cuándo va a parir la vaca, que los campos que nosotros tenemos en Mendoza son campos áridos, lo cual tenemos que ver cuándo va a criar la vaca y jugar con el sistema de campo que nosotros tenemos allá en Mendoza, ¿no? Si está tan caro el ternero, ¿no conviene acaso llevar esta vaquillona preñada, que en poco tiempo tendrá su ternero?
Sí, lo que ocurre es que volvemos a lo que estábamos hablando recién, en la calidad. La calidad influye mucho y, como te decía Tito, el campo donde nosotros podemos llevar a hacer esa cría es de la zona de Alvear, que es una zona bastante dura. Entonces, por ahí en nuestro caso apuntamos un poquito más a la calidad para después tener un buen ternero y tener una buena calidad en el mostrador. Porque lo que nosotros compramos va al mostrador, no hacemos una venta a tercero. Directamente va al mostrador. Entonces, un poco en ese sentido, somos un poco más exigentes. Mete la mano, nada. ¿Cuántos muchachos los que quieran? 180, 70. Un día de fiesta, ¿eh? Realmente una jornada ganadera que yo creo que la gente ha vivido pleno, con operaciones, con buena calidad en los corrales y con gran fluidez, ¿no es así, Roberto? Sí, la verdad es que fue un remate muy lindo, con 2.400 cabezas. Muy ágil, lo gordo a la mañana se vendió muy bien, a muy buenos precios, y a la tarde de la invernada también había alrededor de 900 terneros machos, unas 600 o 500 terneras hembras y el resto vacas con preñadas. Y bueno, vimos que a los precios que está, se vendió todo ágil, todo rápido, mucha gente, así que muy contentos. Decía un día de fiesta porque me pareció que era tal, ¿no? Desde el asado yo creo que espectacular, mucha más gente que la habitual, aquí siempre viene mucha gente, tenemos que decirlo, ¿no? Sin embargo, hay un poco más de gente. Parece ser que termina un año ganadero yo creo muy interesante y por supuesto muy provisorio, si uno piensa en el futuro. Sí, la verdad es que bueno, los ganaderos tenemos que festejar, es un año como para levantar las copas, teníamos una incertidumbre qué iba a pasar con el precio de la hacienda, si subía, si no subía, si era real lo que veíamos el año pasado, y bueno, este año se consolidó, estamos con un escenario totalmente distinto al que veníamos viviendo, y yo creo que el que está en la ganadería hoy invierte tranquilo, se han comprado, han andado muy bien los remates de reproductores, vemos que la gente quiere genética, quiere bueno, hoy veíamos los lotes de ternero bueno cómo se pagan. Así que, bueno, empezamos a trabajar con algo de previsibilidad, ¿no? Gracias, como decimos siempre, agradecer a todos nuestros amigos, nuestros clientes, a ustedes, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestro grupo de trabajo, a nuestras familias que nos aguantan esta pasión que tenemos por ser consignatarios. Y bueno, terminar un año que creemos fue muy bueno. Queremos lo de siempre, salud para todos, que todos levantemos una copa, que estemos bien, así que tengamos un 2012 en lo nuestro, que nos dejen trabajar, que se pueda trabajar, estar todos contentos y los ganaderos o el productor en general, cualquiera sea a lo que se dedique, está acostumbrado a agachar la cabeza, ir para adelante y seguir apostando a pesar de todo. Entonces, que llueva y que después que nos dejen trabajar. Así que, bueno, muy buen año a todos, que tengan un fin de año espectacular, que haya paz y que estemos todos juntos el año que viene. Bueno, amigos, y así llegamos al final de esta edición de Palabra Rural. Esperamos que esta cobertura en el remate tercer aniversario de Buena Esperanza de la casa consignataria Alfredo S. Mondino les haya interesado. Muchas imágenes, muchas notas que siempre en cada subasta les llevamos a todos ustedes para que sepan cómo está el mercado ganadero aquí en el centro oeste argentino. Es muy importante que el productor ganadero se sienta acompañado, que se sienta conectado justamente de cómo están los precios, los valores y el estado del mercado en todos los lugares de nuestra querida patria. Gracias por su compañía. Felices fiestas, feliz fin de año y nos encontramos en cada edición de Palabra Rural.